Muy buenas noches y bienvenidos un día más a través de esta televisión tan sanluqueña y tan cofrade como es Costa Noroeste. Esta es la revista de la Semana Santa de Sanlúcar de Barrameda, año 2012. Día a día se va acercando y de qué manera ya, pues esa semana grande, esa semana importante, esa semana que se vive pues en rincones y calles de nuestra ciudad. Nuestros templos están cada día con ese olor ya característico de la Semana Santa. Muchos ensayos por las calles, en definitiva, compañero, lo que me prometiste la semana pasada, Esperanza y Eligio, se ha cumplido, estáis esta noche aquí conmigo. Buenas noches. Decíamos que, Buenas noches. Se va acercando ya la Semana Santa y cómo la noche ya se ve muchos ensayos, cómo realmente el azahar de la calle, de las calles y plazas se mezclan con el incienso de los templos cuando terminan sus funciones principales. Van quedando ya muy pocos días para esa jornada del sábado de Viernes de Dolores, sábado de Pasión y Domingo de Ramos, porque el Viernes de Dolores es un día grande, siempre lo fue en Sanlúcar. Este sábado tendremos una agrupación, que será del Soberano Poder, que saldrá de la parroquia del Carmen, pero tendremos también la novedad importantísima, que el martes santo tendremos dos hermandades, la cena y el Señor del Consuelo. Pero esta noche quizás nos vamos a parar en una de estas hermandades que han sido capaces de enseñarnos, de transmitirnos de generación en generación cuál es el verdadero sentir de una hermandad, de padres a hijos y de nietos. En definitiva, se ha trasladado muchísimos años, porque una de las hermandades antiguas, las de siempre, las que fueron capaces de estar vivas durante muchísimos momentos de incertidumbre, de momentos del pasado donde ha habido enfrentamientos, en definitiva, son de estas hermandades que todavía, cuando uno la ve salir a las calles de Sanlúcar, le reconoce el peso de la historia. Hoy estamos hablando de una hermandad radicada en la parroquia del Carmen, que es la Real Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Paco Sáez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué poco le gusta a Paco Sáez la televisión, no? Muy poco. ¿Pero por qué? A ver. Muy poco, me pongo un poquito nervioso de ver las cámaras y hablar en público. Pero hoy no vamos a hablar de tu hermandad, de esta corporación, hacer que tú la vives con intensidad todo el año, porque tú eres un hombre de hermandad, de tu hermandad, de tu Virgen de las Angustias, y tú la vives todo el año, porque tú, hablar de cofradía hablamos todo el año, ¿no? A mí en verdad me gusta más la hermandad que la cofradía. La cofradía, todo el año. Yo vivo más mi hermandad que la cofradía. La cofradía en un día. ¿Y cómo es la vida de la hermandad de las Angustias? Ese día, cuando se hace cofradía, pues me pongo muy nervioso, no quiero hablar con nadie, pero en cambio durante el año vivo más mi hermandad. Se vive mucho en la hermandad, sí. ¿Cómo son esos jueves de...? Esos jueves que sabéis ustedes, que habéis estado allí con nosotros, se vive muy bien, ¿no? Nos ponemos alrededor de una mesa, tenemos una charla, cogemos un tema y hablamos de nuestra hermandad o de alguna hermandad de las que son de Sanlúcar y desarrollamos el tema. El tema, ¿no? Ya que casi todo el mundo cofrade de Sanlúcar sabe lo que son los jueves de angustia. Yo cuando hablo de esta hermandad de la angustia y digo que cuando uno ve en la calle ve el paso de las hermandades cargadas de historia, porque tu hermandad es una de las grandes, de las antiguas de Sanlúcar. ¿Eres consciente de la importancia que tiene esta hermandad y esta Virgen de las Angustias, Paco? Sí, sí. Mi hermandad data de finales de 1600. Hasta nuestros días, la hermandad nunca ha dejado de salir. Nunca, ¿no? Solamente, me parece que fue en el 35 o el 36, que por la Guerra Civil se tomó la decisión de hacer un vía crucis con las imágenes, y subimos con las imágenes, pero el año siguiente salimos a la calle y nunca hemos dejado de salir, nunca, nunca. Entonces, ni ha desaparecido, en estos años, nada. ¿En estos años, lo que fue la Virgen, esos fueron los años que iba la Virgen en andas? No, yo estoy hablando del 35 al 36. Del 35 al 36. Y me habla del 65. Ya, que también hubo un año que fue en andas la Virgen. En andas, en el año 65. ¿Por qué motivo fue ese año la Virgen? No solamente porque el padre Patricio no era muy cofrade y intentó no sacar la imagen, sino hacer un vía crucis. Además que fue muy solemne. Hay unas fotos en la Casa de la Hermandad, muy solemne el vía crucis, magnífico. Magnífico no por nada, sino porque yo estaba allí también. Estaba allí también. Porque yo he estado toda mi vida en angustia, toda mi vida. Yo empecé en angustia cuando tenía 4 o 5 años. Paco, cuando yo he hablado de tú nos has puesto ya fecha incluso, ¿tiene patrimonio la Hermandad de las Angustias, diciendo una hermandad de las antiguas? ¿Qué patrimonio conserva la Hermandad de las Angustias? Nada. Nada. El patrimonio no tiene nada. Solamente, el único patrimonio que tiene es la documentación que tiene, que ha venido a través de todas las generaciones hasta nuestros días. Tenemos documentación prácticamente desde que empezamos.
Hay algunos años que se ha saltado porque el secretario no lo hacía o lo que fuera, pero prácticamente desde que empezamos. Además, el libro lo tenemos, que nos lo hizo Fernando Cruz Isidoro, claro, y es magnífico, el libro es magnífico y es una joya que tiene la hermandad. Hay imágenes en tu casa hermandad, pues de lo más variopinta, hay imágenes de esos años 60 cuando habla que iba la Virgen con las andas, he visto incluso imágenes del nuncio de su santidad el Papa en España, adelante de la Virgen de las Angustias. Son jornadas vividas importantes para recordar y para hacer presente de que el nuncio estuvo delante de la imagen de las Angustias, ¿verdad? Sí, sí, cuando se inauguró el monumento, pues entonces le dijeron al nuncio: mira, aquí hay dos, no solamente la hermandad de Angustias, sino también la hermandad Mayor Dolor del Consuelo. Y entonces el nuncio no le importó y estuvo allí con nosotros y vio las imágenes. Y le encantó las dos imágenes, tanto la del Consuelo, Mayor Dolor, como la de Angustias. Porque ese mismo día que estamos hablando fue un bezamano de todas las hermandades de Sanlúcar, ¿no? De todas. Todas las hermandades se pusieron en bezamano. Que no creo yo que se vuelva a repetir. Ojalá si se volviera a repetir aquello. Algún acontecimiento que haya que conmemorar, pues mira, eso salió una jornada muy bonita. Acontecimiento ahí para dar y regalar, ¿no? Bueno. Y sobre todo, bueno, y cuando tú me hablabas de Fernando Cruz Isidoro y lees la historia de tu hermandad, es una historia rica, ¿verdad?, en acontecimientos, en detalles, que aunque se haya perdido el patrimonio, pero tener ya el legado de la historia, ya de por sí, es un testigo de esa importancia que tiene la hermandad, ¿no? Sí. Además, te viene toda la documentación entera, desde que se fundó en 1600 y pico, que nosotros estuvimos en el convento de la Victoria de los Mínimos, por los franciscanos. Allí estuvimos desde finales de 1600 hasta 1750, que nos echaron. ¿Os echaron? Sí, nos echaron. Bueno, ¿te podés preguntar por qué os echaron? No sé. ¿Era porque eras muy bueno? Éramos santos. Pero entonces nosotros no teníamos imágenes. No. Nosotros le damos al Santo Rosario. Entonces era la Hermandad de las Angustias del Santo Rosario. Y lo que hacía todos los días era rezar el Rosario por las calles de Sanlúcar. ¿Todos los días del año? Todos los días del año. Rezaba las calles por las calles de Sanlúcar. El Cristo, este no. La Virgen, en 1750 fue cuando se hizo la Virgen y con otro Cristo distinto. No era este Cristo, este Cristo es posterior, este Cristo de 1810 más o menos, que se hizo aquí en Cádiz. Se hizo en Cádiz. Cuando os echan de los mínimos. Pues nos vamos a los carmelitas de Calzados. Estaba la iglesia en el centro comercial. ¿En el teatro principal? En el teatro principal. Ahí estaba el. Ahí estuvimos. Estuvimos también, ¿no? Con los carmelitas. Calzado. En pleno centro de Sanlúcar, todo el centro. En pleno centro. Nosotros nunca hemos sido, no hemos estado nunca con los carmelitas descalzos. Nosotros llegamos al Carmen una vez que se fueron ellos. Sí, porque ya en la desprotección. Desamortización de Mendizábal. Ya ves cómo es bueno tener contertulio claro, para. Claro. Pues ya nos fuimos de los carmelitas calzados y nos fuimos a los carmelitas descalzos, pero ellos también se fueron de aquí. Se fueron. Y ahora mismo la vinculación de la Hermandad de las Angustias con la Orden, ahora mismo estamos viendo ahora un momento estamos de espectador, muy bien, ¿no? Muy bien. Y además contentísimo de estar dentro de la Orden, tenemos carta carmelitana y eso lo llevamos a muy a gala. Las dos hermandades. Las dos hermandades. Somos las dos hermandades carmelitas. Qué detalle, porque hace unos días vivimos el viacrucis oficial de las hermandades y hemos visto cómo este año era el Señor del Consuelo y cómo buscó las calles del Barrio Alto para pasar por delante del convento de las descalzas. Claro. Es cierto, es bonito también que las hermandades se unan a la Orden y vosotros pues mantenéis una vida y un contacto constante, encuentro con ellos, ¿no? Totalmente, pues, es más, las camareras de Angustias son las monjas de las descalzas. Las monjas de las descalzas. Son las camareras de la Virgen. La Virgen. Entre comillas, porque ya no pueden salir del convento, por supuesto. Ya, está claro. Por supuesto, pero son las camareras de la Virgen de las Angustias. El nombramiento, pues dentro de. Yo calculo que después de Semana Santa de Zara. Cuando se traslada la parroquia a la iglesia del Carmen en la calle de San Juan, sí. ¿Es propiedad de la hermandad el altar? El altar es propiedad de la hermandad. Sí. Se manda a construir para la oración, para meter a la Virgen. Nosotros tuvimos un retablo sin imagen en el convento de los mínimos. Después tuvimos uno en el convento de los calzados. Y después, cuando los trasladamos aquí, hicimos este retablo que tenemos hoy en día. ¿Y eso data de qué tiempo? ¿De 1830 y algo, ¿no? 1830 y algo. Te iba a hacer una pregunta. Hace ya algunos años, yo sí que me... Es que lo que pasa en mi hermandad, que son tantos números y tantas fechas... Que es difícil mantenerlo todo en la memoria. ¿Pero tú recuerdas el año que se celebró
creo que era el centenario, ya digo, corrígeme, el centenario del Cristo. Exactamente. Que se celebró, pues creo que tuvo que ser los años 90, ¿no? Dije, no, no se me acuerdo qué año fue. Pues cuando... me parece que fue en el año 1980 o 1985. 85, pues. Que fue cuando se trasladó el paso de Agustia a la Caridad, ¿no? Exactamente. Entonces era... en el mes de septiembre. Es claro, el 15 de septiembre. Ojalá pudiésemos nosotros encontrar imágenes de ese traslado, porque entonces había muy pocas salidas extraordinarias de hermandades. Pues nosotros sí tenemos fotos de la Virgen de las Angustias en el Santuario de la Caridad. El Santuario de la Caridad. Claro, que era entonces era hermano mayor Juanjo Marmolejo. Juanjo Marmolejo. Y yo me he llevado con él 13 años de teniente hermano mayor. ¿Cuál es la vida de la Hermandad de las Angustias durante todo el año? ¿Paco? ¿De cultos? De cultos. Pues de culto nosotros tenemos la novena de ánimas. Empezamos más o menos con la novena de ánimas. Después tenemos el quinario. El Viernes de Dolores también lo celebramos. Después también celebramos Santa Teresa. Pero Santa Teresa no lo celebramos nosotros en el Carmen. No, lo celebramos con las monjas en la descalza. Después también tenemos el día de San Juan de la Cruz, que ese sí lo celebramos en el Carmen. Y después también tenemos el 15 de un triduo de la Virgen, el 15 de septiembre. Bueno, con tertulios, Esperanza y Eligio, ya está nuestro invitado más tranquilo, más relajado, y vamos a hacer un pequeño coloquio entre todos para ir sabiendo un poco más sobre esta antiquísima Hermandad de las Angustias. A ver, Eligio. Bueno, empiezo yo. Venga. El turno de preguntas. Es una curiosidad que he escuchado algunas veces, ¿no?, de que ha habido por parte de la hermandad alguna vez intención de tener un paso de palio. No, no. De momento no hay idea. Sí que te digo una cosa. Sí está aprobado el hecho de traer una dolorosa. Está aprobado por junta y todo. Sí, pero no para sacarla, no. Para culto interno, entonces, culto, ¿no? Interno. Mira, antiguamente la Hermandad de Angustia, pues te estoy hablando de 1800 y algo, sacaba tres pasos. Primero salíamos una cruz, después sacaba el paso de Angustia y después teníamos un San Juan, que se hizo el mismo autor que hizo el Cristo, hizo el San Juan. El San Juan desapareció y no sabemos nada de él, y la cruz lo mismo, y nos quedamos con él. Y a lo que me venía a referirte, también tenemos un crucificado dentro de la hermandad, que se le va a dar culto ahora, y queríamos tener una dolorosa, lo que pasa que económicamente no se puede a todo, pero el día que podamos la vamos a tener. Paco, los momentos de crisis que estamos padeciendo, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo percibís vosotros desde la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Angustia? Mal. Mal, ¿no? Mal, muy mal, porque, vamos, yo no permito, por supuesto, que nadie se dé baja por problemas económicos, pero que se nota porque son ingresos que recibe menos. Después tú no puedes hacer lotería, no puedes hacer nada porque la gente está mal. Y la verdad, una papeleta vale 5 euros y con 5 euros como una familia entera que es de filete. Toda una familia entera. Entonces, económicamente, pues está la cosa mal. Y a las hermandades, pues si la crisis le da a todo, pues a nosotros también nos está dando. Esperanza, es tu hermano mayor, tu hermandad también de toda tu vida. Y, a ver, él le ha pedido especialmente que tú estés hoy aquí. Pues a mí se me hace complicado, Javier. ¿Sí? Y te digo por qué. Porque cuando un hermano mayor se sienta aquí delante, tú le haces preguntas que en realidad no sabes la respuesta. Pero claro, teniendo a Paco delante, conociéndolo de toda la vida, sabes la respuesta a todo lo que le vas a preguntar, ¿no? Pero eso es evidente. Pero bueno, ¿no? Voy a intentar a ver qué... Paco, llevas toda la vida en la Hermandad de las Angustias, has pasado por todo lo que se puede pasar dentro de una hermandad, has sido mayordomo, has sido vocal, has sido teniente de hermano mayor, ahora eres hermano mayor... ¿Qué te queda por ser dentro de la Hermandad de las Angustias? Pues yo ya creo que cuando yo termine este ciclo, que lo terminaré dentro de 4 años, pues soy un hermano más, ¿eh? Que yo creo que eso es lo más importante dentro de tu hermandad. Soy un hermano más. Eso, vamos, para mí es lo más importante. Coger yo mi cirio y ponerme en mi fila y hacer mi estación de penitencia. Vamos, eso es lo que yo... espero ya dentro de 4 o 5 años y que no me llamen para ser más miembro de junta, para por Dios. ¿No? No. Me refiero de cargos. Yo quisiera, Esperanza. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque este gusanillo no se quita, fácil. No. Y más si tú quieres una imagen, siempre vas a estar ahí. Siempre, y si cualquier hermano te pide, vas a venir conmigo, pues no voy yo al lado de mi virgen. Al lado de mi virgen voy yo siempre. Y el día que no pueda el hábito, pues con mi bastoncito iré.
al ladito de ella. Te voy a trasladar rápidamente al cofrade de toda la vida. Bueno, eso es una pregunta, Paco. ¿Con cuántos años llegaste a la Hermandad de las Angustias? Pues mira. ¿Desde cuándo? Perdón. ¿Qué conocimiento tiene? ¿En cuántos años tenía y qué recuerda? Mira, mi madre vino a Sanlúcar, no es de Sanlúcar, era de Cazorla, vino a Sanlúcar y paramos en vivíamos en la calle La Victoria. Y entonces estaba Arcarme, y mi madre me llevaba a misa Arcarme, porque mi madre era de misa diaria, y me llevaba a Arcarme. Y ahí ya viene la vinculación con la Hermandad de las Angustias. Quiere decir que yo he pasado por todo, yo he sido monaguillo, yo he estado en el seminario menor de Pila, después de todo, de todo. ¿Y cómo recuerdas esa primera vez que el Viernes Santo llegaste a acompañar a la Virgen de Angustias? ¿Cómo fue esa primera vez? Pues yo fui de monaguillo. ¿De monaguillo? Sí, con los ciriales de la parroquia. Con los ciriales de la parroquia. Que antiguamente se salía con los ciriales de la parroquia, iba tanto en Angustia, Consuelo, La Estrella y Dolores. Y salíamos todos los días. Pero a raíz de ahí es cuando empecé a vincularme a la Hermandad de Angustia. Delicio. Bueno, y a raíz del tema que estás hablando, ¿no? ¿Y cómo es que te vinculaste a la Hermandad de las Angustias y no, por ejemplo, a la Hermandad del Consuelo? Pues no lo sé por qué, no lo sé por qué. ¿Por qué me vinculé yo a la Hermandad de Angustias? Me gustaría más, algo. Encontraría en ese momento. Porque a mí el Señor del Consuelo me quita las penas, ¿eh? Eso es, demasiado. El espíritu carmelitano sigue estando vivo, lo decíamos hace un rato, y preguntarte, pues, evidentemente tiene que ser una buena relación con esta hermandad del Martes Santo, ¿no? Perfecta, como si fuéramos hermanos. Paco, ya tenemos 15 hermandades de penitencia en Sanlúcar. Hemos vivido esa presencia del señor obispo en la barrera de Bonanza, donde Joaquín Perea nos leía el decreto como hermandad. Somos 15 hermandades de penitencia, es importante. Pero ¿cómo son, por ejemplo, tú que lo vives y muy de lleno, parte activa del Consejo de Hermandad y Cofradía, como parte, como miembro, como el hermano mayor que eres del Pleno de Hermanos Mayores? ¿Cómo es el ambiente que se respira en los plenos de Hermanos Mayores? Bien, el ambiente es bueno. Lo único que pasa es que los hermanos mayores, cada uno va para su bola. Tirando para su hermandad, ¿no? Nada más. Pero el ambiente es bueno, antes como ahora, ¿no? Paco, cuando tú me dices eso de cada uno tira para su lado, ¿eso es bueno o eso es malo para Eso es malo para la Semana para Santa. La Semana Santa. Puede ser bueno para tu hermandad, pero malo para en la general, Semana para Santa. La Semana Santa. Sí. Bueno, yo te iré a contar una cosa, que me estás hablando del espíritu carmelitano, que hace poco tiempo tuvimos un congreso. El segundo congreso de hermandades carmelitas. Que se ha celebrado en Sanlúcar. Del santuario, pues, un poco y se también, celebraron aquí. Y fue magnífico. Fue magnífico, ¿no? Sí. Vinieron el provincial, que el provincial es el que lleva la orden en Andalucía y Badajoz, vinieron Juan Dobado, vinieron, vamos, de todos y todos. Estuvo muy completo. Muy completo. Pues vamos a parar un momentito. Porque, a Paco, vamos a ver la evolución también un poco, que esta casa, Costa Noreste, tenemos imágenes, pues, desde los años 80 hasta el día de hoy. Y vamos a ver si te parece cómo ha evolucionado esta hermandad de las Angustias. Fijaros, compañeros, que aquí sí que se ha producido una verdadera transformación completa. Vamos a verla. Thank you.
Vámonos. ¡Vamos! Bueno, la verdad es que no me dirán ustedes que sí se ha producido un verdadero cambio, un cambio radical, porque ya viendo cómo hemos visto estas imágenes del paso actual de la Virgen de las Angustias con el paso anterior, realmente ha habido una evolución muy importante. ¿En cuántos años se ha producido este cambio, Paco? Pues este cambio desde que entró Juanjo Marmolejo, pues son 18 años, 18 años lo que llevamos trabajando sobre ese paso. Juanjo dejó el paso hace, la hermandad de como hermano mayor, se llevó 13 años y 6 que llevo yo. ¿Qué número de hermanos tiene Angustia, Paco? Muy poco. Yo creo que somos de las hermandades que menos hermanos tiene. A todo el mundo le gusta la hermandad de Angustia. Todo el mundo es de su hermandad sí, y después le gusta Angustia. Pero no se apunta a nadie. Somos 400 y pico, nada más, ¿eh? 400 y pico, somos muy poco. Yo creo que somos de las hermandades que tenemos menos hermanos. De números son pocos, pero de corazón son todos. Y además, más o menos el 60% de los hermanos vamos en la cofradía. Vaya la cofradía. Que eso es una cosa que te iba a preguntar. ¿Participan mayoritariamente los hermanos de los actos, no de la hermandad? Es decir, en la cofradía, el Viernes Santo, en los cultos menos, ¿no? Ese es el llamamiento que yo le quería hacer a mis hermanos, ¿no? Que vayan más a los cultos internos. Sí, que muy bien cuando sacamos a la calle, pero que los cultos internos también se hacen para ellos. Engrandece a la hermandad también, claro. Y eso me gustaría que fueran los hermanos. Yo hablaba al principio de que hoy podemos presumir de hermandad de toda la vida, y bueno, es importante porque en su historia tiene el título de real, que creo que se lo da Isabel II. ¿Y qué otro título tiene la hermandad de Angustia? Porque no sé si en la historia, en el libro de Fernando Cruz Isidoro, empieza a perderse la historia y los documentos, aparte de, me imagino que muy antigua y venerable, está el título de real, ¿no? Sí, real, por Isabel II. ¿Y este título lo conserva la hermandad? Sí, y además firmado, la reina, tenemos firmado, tenemos el lacre de la Casa Real, porque antes no era que tú te hicieras, que no quisiera hermano al rey, ¿no? Las cortes tenían que aprobarlo. Primero te aprobaba las reglas la Iglesia, y después te lo aprobará el Parlamento. El Consejo de Castilla. Consejo de Castilla, claro. Pero te lo tenían que aprobar. Sí, y nosotros tenemos constitución de 1830 y algo, o 50 y algo, me parece, 50 y algo, donde ella nos hace hecho a mano la regla y después nos lo hace en imprenta, la fuerza, para hacer el real. También tuvimos a Victoria Eugenia como hermana también de la hermandad. Victoria Eugenia. También. Y también tuvimos al Infante. También fue hermano también, y su mujer también. Y su mujer también, ¿no? Esa es la realeza que hemos tenido dentro de la historia de la hermandad. De la hermandad de Angustia. Que es poco, ¿eh? Que, hombre. Son personajes muy importantes en la historia de este país. En pleno centro de Sanlúcar y a pocos metros de la playa, enmarcado en un edificio declarado Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía, un antiguo palacio del siglo XVII totalmente restaurado y equipado con la última tecnología, Hotel Ava Palacio de Arizón, 4 estrellas superior. 42 habitaciones en las que se conjugan la tradición y lo más avanzado para hacer de su estancia algo inolvidable. Contamos además con 2 salones y un patio interior para celebrar diferentes eventos como congresos, convenciones y banquetes. Y no se olvide de nuestro restaurante Cargadores de Indias, en el que elaboramos una cocina basada en la tradición con unos toques de diseño y modernidad, en la que se incluyen los mejores productos de nuestra huerta y mar, y donde podrán disfrutar de una comida completa o simplemente tapear a su aire. Hotel Ava Palacio Arizón, Avenida Quinto Centenario, Sanlúcar de Barrameda. Muy antigua, venerable, real e ilustre Hermandad de María Santísima de las Angustias. Año de fundación, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Imágenes, a la magnífica imagen de Virgen se le atribuyen diferentes autorías. Actualmente tiene como la teoría más probable la de que su autoría sea de don Diego Roldán, nieto de Pedro Roldán y sobrino de la Roldana. Actualmente se han apartado un poco las teorías que le atribuían la autoría de la imagen a doña Luisa Roladán, la Roldana, o a don Juan de Mesa, puesto que la imagen se data aproximadamente en el año 1753.
La imagen de Cristo yacente se esculpió en un taller de Cádiz en el año 1807, a la vez que se adaptaba la imagen de la Virgen a su nueva iconografía, lo que desestima la teoría de que fuese don Juan Bautista Petroni el autor de la talla. Es más probable que sea obra de alguno de los escultores afincados en aquellos tiempos en Cádiz, como podrían ser don Cosme Velázquez Merino o José Fernández Guerrero. Reseña histórica. En un principio se afinca en el convento de los Mínimos de San Francisco de Paula como Hermandad del Rosario de Nuestra Señora de las Angustias. En esta época la hermandad y sus feligreses salían todas las noches a rezar el Santo Rosario por las calles del Barrio Bajo. En 1753 los hermanos Mínimos expulsan a la hermandad de su sede y esta está a punto de desaparecer debido al desamparo que sufrieron. En ese año son acogidos por la comunidad de los Carmelitas Descalzos, los cuales cedieron un espacio para que labraran su capilla. En 1837 la hermandad tiene que abandonar su capilla y se marcha a la iglesia del convento del Carmen. En 1850 se adhieren al juramento de defensa de la Purísima Concepción de María. Un año después, la reina Isabel II jura las reglas de la hermandad, pasando esta a tener el título de real. El 16 de mayo de 1951 se faculta al mayordomo para ofrecer el cargo de hermano mayor honorario a su alteza el infante don Alfonso de Orleans Borbón y el de camarera honoraria a su esposa la infanta doña Beatriz de Sajonia Coburgo-Gotha, a fin de continuar la tradición teniendo en cuenta los sentimientos religiosos de estos egregios personajes y su cariño a esa población. La respuesta positiva llegó de ambos, leyéndose su carta en junta de 31 de mayo donde se ratificaron ambos cargos. Desde 1982 a 1991 la banda de música Julián Cerdán acompañaba el paso de María Santísima de las Angustias en su salida procesional. En 1997 arranca uno de los grandes proyectos de la corporación, contar con una casa de hermandad, reformando un local en un edificio situado en el Callejón del Carmen, de propiedad municipal, que lo cedería como sede de las dos hermandades de la parroquia, la de Nuestra Señora de las Angustias y la del Consuelo. La inauguración oficial de la casa de hermandad se realizó el 30 de marzo de 2002, tras cerrar el quinario. Número de hermanos 650 aproximadamente. Hermano mayor Francisco Sáez. Acompañamiento musical, banda Julián Cerdán. Próximos actos y actividades en Cuaresma, quinario en honor de sus sagrados titulares. Yo, bueno, hace unos días cuando se celebraba el Vía Crucis de las Hermandades, veía yo como el Señor del Consuelo entraba en la parroquia del Carmen y le hacía sonar las coplas al Señor del Consuelo. Yo creo que Esperanza te quiere preguntar precisamente sobre las coplas de la Hermandad de Angustia, ¿no? ¿Tú las conoces, Esperanza? Yo conozco las coplas de la Hermandad de Angustia. ¿Tú eres capaz de tratar en algo? No. Paco, para todo aquel que no conoce las coplas, antiguamente todas las hermandades que tenían una cierta prestancia tenían sus propias coplas a sus titulares. La Hermandad de Angustia tiene las suyas. ¿Quién hizo esas coplas? ¿Las mantiene la hermandad? ¿Las canta? Pues esas coplas se hicieron en 1939. La hizo Germán Árabes Beveder, que es de Jerez. Vino aquí la banda de Jerez y todo, y se estrenaron aquí en el Carmen. Y la letra la hizo Fray, así que de Córdoba, no me acuerdo ahora. ¿Fray Gonzalo? Era un capuchino, sí, puede ser. La hicieron y eso siempre se cantaba. Es más, dentro de los cultos de Angustia todavía hay una parte muy bonita que se siguen cantando. Lo nuestro que queríamos es que este año queríamos, pero no sé si se va a poder hacer, que el Orfeón venga y cante las coplas el día de la función principal. Yo recuerdo también hace muchos años, es decir, el hijo lo recuerda, en el templo, creo que fue en San Francisco, hace muchos años ya, en los años 80, hubo un concierto precisamente de casi todas las coplas de las hermandades. Se cantaron las coplas. ¿Tú recuerdas eso, Lidia? Que sí, y me imagino que la televisión tiene que tener... En el archivo tiene que estar porque se grabó el concierto entero. Y yo creo que incluso fue las coplas de las hermandades, incluso creo que se tocaron algunas marchas, que entonces eran muy pocas las marchas dedicadas a hermandades sanluqueñas, y afortunadamente ahí hemos también evolucionado mucho. Sí, porque ahora casi todas las hermandades tienen su marcha dedicada y
demás. Y Paco apunta. Perdón, la letra es de Fray Gonzalo de Córdoba. Fray Gonzalo de Córdoba. No vaya que se entere Fray José y no vea. No. Porque era capuchino, era ¿eh? Era capuchino. Era capuchino y me lo dice siempre que me dice Fray José que las letras las hizo un capuchino, Fray Gonzalo de Córdoba. Que hablando de marchas, la Hermandad de Angustia también tiene una marcha procesional. Sí, de Salvador Daza. De Salvador Daza. En silencio, la Hermandad de Angustia, cuando Salvador Daza, creo que le compuso la marcha, esos años la Virgen, la Hermandad salía en silencio. No sé si me... No, salía con la capilla. Con la capilla, pero yo recuerdo esa marcha, he tocado incluso por el piano. Esa marcha se estrenó con Salvador Daza al piano, desde el balcón de su casa en la calle San Juan. Fíjate cuánto ha llovido desde entonces. Bueno, que por cierto, en la marcha también me han incluido un trozo de las coplas. Aquí, a ti tampoco te vamos a decir que lo talaré un poco algo de las coplas. No. Uy, eso es malísimo para eso. Mejor no. Hoy era un momento yo importante. Una vez estaba yo con el difuntonaje y estábamos en misa los dos y empecé a cantar yo. Y me miró el difuntonaje y se pone, chiquillo, cállate, que me va a quitar la devoción aquí a todo el mundo, por Dios, no cante más. Nosotros tenemos en nuestro programa Entre Varales, quizás hoy teníamos una asignatura pendiente y la hemos cuidado mucho, con mucho cariño, porque entendíamos que traer a Paco Sáenz a nuestro programa nos llenaba de alegría, porque siempre hablábamos mucho, siempre comentábamos muchas cosas y siempre sabíamos la forma tan especial que teníamos que cuidar este programa contigo para que te sintieras a gusto. Y fíjate quiero que sea una cosa... Muchísimo. Porque queríamos que nos contara muchas cosas de angustia, muchas vivencias. Sí. Nos contara lo que siempre hablamos, pero hoy recogiendo ese testimonio con nuestras cámaras en este programa de Entre Varales. ¿Cómo te lo pasaste, por cierto, el día de la cena en Bonanza? Uy, magnífico. Magnífico. Y tú también. Estábamos los tres juntos, ¿eh? Magnífico. Yo creo que fue demasiado corto. Demasiado corto, ¿no? Con mi amigo Juan Jacinto. Yo creo que son demasiado cortos. Porque Paco sabe que es un hombre que es amigo de todas las hermandades de Sanlúcar, ¿verdad? Yo de todo el mundo, vamos. Yo no me llevo mal. Tú has nombrado al párroco de la O y con él mantiene una muy buena relación. Es más, él viene Dolores. Cercano a vosotros. Sí, nos va a predicar el Viernes Dolores. Juan Jacinto, ¿no? ¿Y con el nuevo párroco del Carmen, Paco? Con José Paloma, un encanto. José Paloma no tiene no, para él no existe el no. Todo sí, magnífico, don José Paloma. ¿Habéis notado mucha diferencia entre don José Paloma y el anterior? Yo he notado porque yo me he llevado toda la vida allí con don Esteban. Con don Esteban. Y son personas totalmente distintas. Pero yo con don Esteban tampoco, que va. Y con don Miguel, nada. Desde que yo estoy allí en el Carmen, he pasado por todos los sacerdotes. Bueno, el padre Patricio era como era, que era muy buena persona. Conmigo me quería con locura el padre Patricio, que me llevaba a Sevilla, al obispado. Bueno, al obispado, ¿no? Sí, bueno, al arzobispado, claro. Y me cogía y paraba el coche. Y después lo arrancaba y me dejaba tirado allí en medio. Vamos. Las historias del padre Patricio fueran de, vamos. Bueno, ¿cómo se presenta ya este Viernes Santo? Me refiero al tema de bandas de música, flores, los ensayos se están produciendo ya, me imagino, ¿no? Muy bien, los ensayos se están produciendo. Precisamente el otro día, el viernes de carnaval, que yo no creía que se iba a ensayar. No, pues hay un ensayo. Digo, bueno, pues a mí no me gusta ir tanto porque hace mucho frío por la noche. Y digo, bueno, pero voy ahí. Sí, pues no faltaba nadie, hasta las dos cuadrillas, un viernes de carnaval. Pero no solamente, sino las demás hermandades igual, porque yo hablo con los demás hermanos mayores y él me dice lo mismo, ahora mismo hay. Y sobre la banda, pues la banda llevamos Julián Cerdán. Hemos cambiado el recorrido este año, entonces debe de salir y coger hacia el Pradillo, vamos a coger hacia Telefónica. La calle San Juan, buscando San Juan, Ruiz de Somavía, ¿no? Ruiz de Somavía. A la Plaza de la Victoria. Plaza del Cabildo. A la Plaza del Cabildo. La atravesaremos Plaza del Cabildo y nos vamos por la parte izquierda del Ayuntamiento. Por Isabel Peral, ¿no? Sí, porque la otra es Amargura. Plaza de San Roque, Don Román. Don Román. La plaza, la Virgen de los Dolores. Y Don Román buscando la calle Carmen Viejo. Entonces. Exactamente, calle Carmen Viejo, carril. Después seguimos hacia arriba, la calle Cuna me parece que se llama, Santiago, entonces ya nos vamos, Jerez, a Jerez, descalza,
De la parada también obligatoria. Por supuesto, es que precisamente vamos allí y hacemos esa vuelta porque vamos a llevarle a ver a las monjas. Después. Me imagino que será Montero. Misericordia, Montero, y entramos en carrera oficial y ya exactamente igual. ¿Ya están todos los horarios cerrados para el Viernes Santo? Totalmente, totalmente. Cerrado. Cerrado. No va a haber ningún problema. No, mira, el único problema que podría haber sería el cambio que hemos hecho nosotros. Pero no, yo me he comprometido de que yo voy a llegar a mi hora y se llega. Pues si Dios quiere, La hermandad de la angustia es una hermandad que anda, que no es... Sí, la hermandad de angustia anda. Además, la hermandad de angustia ya ha hecho el mismo recorrido, lo ha hecho el capatá y el listero, lo han hecho tranquilito, y Santa la Huerta por todo San Lucas. Y son los que han planificado su horario. ¿Qué es el horario? Sí, no hay ningún problema, nada. Pero nunca lo ha habido, Sí puede haber una preocupación, a lo mejor, en la hermandad del Santo Entierro, en el cruce de Carmen Viejo con el carril. Sí. Ahí sí nos comentaban el día de que estuvo Rafael Verano en nuestro programa. Sí. Nos comentaba que ahí podían haber a lo mejor un parón a la hermandad del Santo Entierro. No, mira, parón no va a haber. Parón no va a haber porque eso lo tiene ya planificado la hermandad de angustia. Después, a mí, Agustín, el presidente, me dijo, llegábamos a las 7:30. Mira, Paco, ¿no te importa llegar a las 7:25? Y ellos llegan un poquito más tarde, pues venga. Quiere decir que va a haber por lo menos 10 minutos, un cuarto de hora de una hermandad a otra. Yo creo que a ellos no nos van a ver, porque yo voy a intentar incluso llegar antes. Debe de llegar, por ejemplo, a las 7:25, voy a intentar llegar ganar a las 7:15. Ganar minutos para evitar cualquier tipo de... No, por supuesto, yo tengo que llegar a mi hora. Claro. Si la hermandad de angustia hace un recorrido, es porque lo va a cumplir. Y si no, no lo hace. Oye, que pueden haber cosas... Sí, puede ocurrir cualquier cosa. Pero si no, la hermandad de angustia cumple su recorrido, seguro. Paco. No tenga problema mi amigo Rafael ni mi amigo Alfonso, que nosotros vamos a llegar a nuestra hora y vamos a dejar el sitio libre. Y después, en la carrera oficial tenemos que entrar a nuestra hora. No hay problema ninguno. Y si no, el problema es nuestro que tenemos que correr. ¿Fue un acierto por parte de Juan de el crear la ruta cofrade? Un acierto, pero buenísimo. ¿Pero por qué? Se echan unos momentos muy buenos cofrades. El otro día estuvimos en la Hermandad del Silencio y fue aquello magnífico, no porque esté elegido, sino aquello fue magnífico. Se echa un rato. Ha sido todo magnífico en todas las casas de hermandades, porque yo creo que cierra el huerto, ha cerrado el huerto, pero hemos pasado por el Nazareno, por el Silencio. En todas hemos echado En todas. Me eligió porque fue el último día. Pero qué buen acierto, de verdad. Magnífico. Yo creo que esto debería ser todo el año entero. Todo el año entero. No, pero al menos nos hartamos de tanta ruta. Todas las semanas no, ¿eh? Ah. Momento. Yo he hecho todo el año. Una carne. Vale. Entonces, toda la semana, por Dios. Entonces ya no había cuerpo que lo aguante, como dice el refrán ese, ni... Bueno, no sé qué refrán, pues yo para los refranes también soy malo. Yo me alegro mucho, el Teque se lo ríe. El Teque se lo ríe porque siempre yo que digo los refranes, yo, amigo, me pierdo. Yo que me alegro mucho, no sé si hay alguna pregunta preparada por vosotros. Yo creo que nos hablara, porque siempre hemos escuchado también, perdona, te sigo pensando en unos minutos para que piense. Cuando la gente de Angustia decía que cuando iba por esa frase, que cuando iba por la calle ancha se soltaba la cola. ¿Tú eso lo recuerdas? No, eso lo hemos hecho nosotros. ¿Lo había hecho? ¿Lo estoy haciendo todavía? Lo único que pasa es que hay un problema muy grande. Porque soltar la cola requiere una persona que te la atienda y otra persona que cuando termine la recoja. Entonces, si ese año no hay, pues no la podemos echar. Pero vamos, de propósito de la hermandad es echarla siempre, ¿verdad, Esperanza? Eso lo he vivido yo. Paco Zay, la hermandad ha pasado también de sus pasos, ser portado por el cincho a hoy que estaban portados por el costal. ¿Cómo vivió la hermandad ese cambio, que siempre muchas veces cuesta mucho el trabajo que se produzca en el seno de nuestras hermandades? ¿Cómo se vivió en Angustia? Pues mira, la hermandad de Angustia era la clásica de cincho. ¿De qué cincho? Pero ha llegado un momento que el paso de Angustia es que ya pesa muchísimo. Pues muchísimo. Y entonces necesita relevo, de verdad. Y ya los hombres no están para meterse ahí. Y cuando termine el Viernes Santo, como yo salía para el sábado, no salía a ninguna parte. Y hoy en día, como están los medios, se coge dos cuadrillas, entra una cuadrilla, sale otra. Y eso con el cincho no se puede hacer. No es otro problema, ¿eh? Es que hay mucha madera. Antes teníamos el paso, que era más aliviadito, pero este paso pesa muchísimo. ¿Y cómo recuerdas los años en que era el padre de nuestra contertulia
el capataz. Bueno, yo toda mi vida, a Juan Luis toda mi vida, yo he cargado con Juan Luis, yo cargaba, sí, porque también es otra faceta mía, yo cargaba con los, las personas pagadas. Tú ibas medio y medio. Yo iba medio y medio, yo sacaba un hombre, yo pagaba el sueldo y yo iba con el padre de Juan Luis. Después ya en el año 60 con Juan Luis formamos la primera cuadrilla de hermanos costaleros y ya estuve hasta que yo no pude más. Pues fue Angustia la pionera realmente. Angustia Dolores, ¿quién fue la pionera que creó? Las dos salimos el mismo año salimos. Lo que pasa que adelantó yo porque salen dos días antes. Eso, ¿no? Por horas, ¿no? Por horas. Eligio. Bueno, hemos hablado del Viernes Santo, ¿no? ¿Hay algún estreno, algo que se tenga previsto para este año? Mira, este año lo único que estamos haciendo son dos cosas muy importantes. Una es repasando el paso, porque ya de los años que tiene se va estropeando y hay que limpiarlo y hay que dar los golpecitos que tiene. Y otra que estamos haciendo es el Sin Pecado. El Sin Pecado que lo está haciendo el taller de bordado, que no quiero que se me olvide, ese magnífico taller de bordado dirigido por Eusebio, que le está dando tanto esplendor a mi cofradía, bueno, a nuestra cofradía, le está dando un esplendor inmenso, porque la Virgen de no tener prácticamente nada. De la jugar, sí, ya está. Tiene de todo, tiene saya bordada, tiene manto para la novena, tiene de todo. Que eso es muy importante. Hombre, ¿eh, Paco? Por favor, eso no sé cómo la hermandad se lo va a poder pagar, tanto a Eusebio como a esas personas desinteresadas, que se llevan todos los domingos enteros aguja tras aguja tras aguja tras aguja. Y entonces nos está haciendo ahora el Sin Pecado, que es un Sin Pecado que teníamos. La hermandad tenía un Sin Pecado allá por 1700, que era la Virgen, que es una pintura que nos ha hecho mi amigo Añoño, que es magnífica la pintura. Qué alegría tener un amigo tan bueno como es encima pintor, ¿eh? Y además, verdad. Pues, y yo esperemos que este año ya no puede ser, pero que para el año que sí, para 2013, estrenemos el Sin Pecado. Qué alegría me da escucharte, porque forma parte del patrimonio. Cuando hemos hablado al principio, que a lo mejor no conservaba nada del patrimonio tan antiguo de la hermandad, todo ese tipo de detalles, todo ese tipo de trabajo realizado con las manos de los hermanos, es el mayor patrimonio que puede tener. Yo creo que el patrimonio más grande que tiene la hermandad ahora mismo es el patrimonio humano. Tanto los jueves como hablamos, que echamos un ratito allí, tanto el taller de bordado, tanto todo lo que hacemos. Lo más importante para mí, como hermano mayor, es el patrimonio humano que tenemos la hermandad. Y que hay que vivirlo, y que vengan los hermanos. De verdad que allí los jueves estamos con las manos abiertas a ver si se acerca alguien. Nada más que se sienta un momento la escalera a ver quién viene. Quién es, ¿no? Porque vengan los hermanos a la hermandad. Paco, yo de toda la vida de la Hermandad de las Angustias. Desde que naciste. Sí. Yo he vivido la evolución de la Hermandad de las Angustias. Yo puedo hablar de esa evolución, pero yo quiero que en boca de Paco. Paco Sáez, un número de la Hermandad de las Angustias, que nos cuente cómo ha vivido él esa evolución, porque nosotros lo hemos visto, la Hermandad de las Angustias ha pasado por momentos malos, muy malos, después ha ido despuntando poquito a poco hasta convertirse en una hermandad señera del Viernes Santo y señera en la Semana Santa sanluqueña. ¿Cómo has visto tú esa evolución? Mira, yo desde que entré en la Hermandad de Angustias, bastante, de hecho se me dicho ya por mucha gente, bastante esas personas que estuvieron y que mantuvieron estas hermandades hasta el día de hoy, con muy poco dinero, con nada de nada, porque las flores que se ponían a Angustia eran unas trompetas que se cogían en las casas de los vecinos. En las casas de los vecinos. Y entonces José Manuel, el del cautivo, siempre me dice que en casa de mi abuela se cogían las flores para Angustia. Por lo que te quiero decir, que bastante que tuvieron. Después ya llegó este impulso en los años 80, a raíz de los hermanos costaleros, y esto tomó un boom, no solamente en la Hermandad de Angustia, sino en todas las hermandades. Hay que ver la cantidad de gente, la cantidad de patrimonio que se está enriqueciendo las hermandades. De eso, esa puesta en escena la vimos el Santo Entierro Magno, porque la gente cuando vinieron a la ciudad no se podía esperar la cantidad de valiosas imágenes, afortunadamente, que tenemos, pero no solo las imágenes, incluso la evolución de que están produciéndose en las hermandades de los pasos de la vida, están haciendo pasos magnífico. Y Angustia, por supuesto, ha sido de las primeras que despuntó en su momento y sorprendió a todo el mundo con muy pocos años para la hora de realizar ese voluminoso paso. Eligio, ¿cuántos años te ha llevado Angustia para ese paso? Pocos años, ¿no? No lo sé exactamente, ¿no? Eso lo sabe mejor el que yo, ¿no? Pero nosotros para terminarlo, pues... Me parece 5 o 6 años, ¿no? ¿El qué? El paso.
Desde que empezó a tallar hasta que se doró. Sí, 5 o 6 años. 5 o 6 años, ¿no? Se terminó dorado incluso, ¿no? No. Solo la talla, ¿no? Solo la talla. La talla. Y después dorado hace otros 4 o 5 años. ¿Eso cómo se guarda? Se tiene que guardarse muy guardadito todo. Muy bien, mira, eso lo tenemos en un local donde está el paso del cautivo, el paso del consuelo, el paso de estudiante y el paso de angustia. Qué bueno y muy bien, ¿no? Es también tenéis casa de hermandad. Tenemos casa de hermandad. Con puerta independiente que podéis entrar y salir fuera de las dependencias de la parroquia. Sí. Es importante tener una importantísimo, casa. Importantísimo. Es muy importante, ¿eh? Porque la iglesia es la iglesia y la casa de Dios, pero no es una casa de hermandad. No, una casa de hermandad. Claro. Porque en la casa de hermandad de las Angustias, los jueves están abiertos pues para debatir, para hablar, para tomar una... Para quejas, para todo. Para regalos, para lo que quieras, está abierta los jueves. Porque es cita obligada, ¿no? Cada jueves que hay. Todos los jueves. ¿No? Todos los jueves del año. Bueno, menos Jueves Santo, ¿eh? No, menos Jueves Santo, está claro. Pero los demás jueves sí. Bueno, Paco, hasta ahora mismo, ¿cómo estás ahora bien, mismo tú? Bien, sí. muy bien. Hay una cosa que no me quiero olvidar, que en las hermandades sí tenemos los pasos, pero también colaboramos con Cáritas. Y ahora mismo se acaba de abrir la campaña que también hacemos en esta cuaresma, todas las hermandades y la Casa de Hermandad. Yo quiero decir que el que vaya a la Casa de Hermandad de Angustia, que se lleve algo, que no, aceite, arroz, garbanzo, que a través de la unión de hermandades tenemos abierto. Eso no quería que se me olvidara, ¿eh? Pues es importante porque esta campaña se ha presentado es muy importante. Y importante que, sobre todo, evidentemente, aparte, con lo que estamos padeciendo... Aparte de los pasos, aparte de todo, eso, nosotros también colaboramos con Cáritas. Sobre todo, volver a hacer hincapié en lo que ya dijimos en un programa, que las hermandades no es solo sacar un paso, no. Gastar en oro y beber y comer, como dicen muchos en mi pueblo y en otros lugares. Las hermandades también son parte importante en las bolsas de caridad, en las caritas de las parroquias. Importantísimo. Que aunque esa labor la hace más calladamente porque el oro es muy llamativo, la caridad es menos llamativa, que las hermandades también colaboran con la caridad. Yo lo he dicho porque ahora es el momento de que lo pondremos allí en la casa de hermandad, entonces cualquier hermano que quiera que vaya por allí, que vaya a sacar la papeleta de sitio, pues llevo un kilo de arroz, pues llevo un kilo de garbanzo, que hay personas muy necesitadas en San Lucas y le podemos hacer un bien muy grande, ¿eh? Paco, ¿con qué frecuencia se reúne la Junta de Gobierno? Todos los lunes. ¿Y todos los lunes hay algo que debatir? Todos los lunes tengo que llevar algo. Todos los lunes tengo que llevar algo. Yo tengo que llevar algo todos los lunes. Porque entonces, ¿para qué me reúno con mi gente? Todos los lunes. Es más, ahora voy para una junta. Termino de aquí y voy para una junta. Sí, porque esto se ha traspuesto un poquito con los días de fiesta. Los días de fiesta y demás, ¿no? Sí. Fíjate, todo. Todos los días del año. Todos los lunes nos reunimos. Qué bueno. Con esa mi junta que es magnífica, yo no sería nada sin ellos, ¿eh? Sin ellos, ¿no? Sin un Tanis, Antonio Fernández, Antonio Casado, todos. Que lo nombra todo, no, porque muchas veces viene el hermano mayor, pero detrás del hermano mayor hay un equipo nada, de personas. Nada, yo no sería de nadie sin esas personas detrás mía. Yo no sé nada. Tú me dices a mí, ¿qué flores va a llevar hoy este año la Virgen? Pues no lo sé. Hay una persona que es el encargado de eso. Hombre, por supuesto que me lo dirá antes de comprarla. Pero que yo no me preocupo. Solamente me preocupo de una cosa, nada más. Que la banda toca en Madre de Dios la madrugada. Ah, es un deseo tuyo especial. Especial. ¿No? En Madre de Dios. Nada más. Qué bueno acierto también ponerle al Callejón del Carmen toda la vida. Rotularlo Pasaje bien de las angustias. Pasaje bien de las angustias. Digo. Con su azulejo y todo. Aquí está, es verdad que la gente de las hermandades no se le escapa ningún detalle. Nada. Nada, ¿no? Nada. Tú imagínate, vamos, yo no tengo paso, pero el hijo que tiene paso es una joyita, un paso de palio, es una joyita, no le falta ni un detalle, no le falta nada. Lo miras tú por donde lo mires, la cera derecha no se dobla, los relicarios, todo. La cera, realmente es un auténtico primor poder montar un paso de... Que lo descubrió, acertó, porque todas las piezas bien colocadas hacen que luzca el esplendor de un... Porque un paso de misterio como el mío pues, es distinto a un paso de palio. El paso de palio tiene más detalle que el paso de misterio. Qué callado, tengo los dos contertulios, Paco. Estamos aquí escuchándolo. Estaba escuchándolo, ¿no? Yo creo que también uno de los detalles que tiene la Hermandad de las Angustias es ver
salir, porque no se la puede ver pasar, es ver salir la imagen de Nuestra Señora de las Angustias por ese pasaje, Virgen de las Angustias, ¿no? Que además entre esa nube de humo que sale del callejón, cuando te la encuentras ya de frente, y eso es una maravilla, ¿no? Yo creo que eso también es un acierto de la hermandad. Eso muy poca gente lo ven, porque allí no se cabe. Son los 4 o 5 que pueden entrar y van regulando delante de la Virgen, son los que pueden. Nada más. Una cosa que iba a decir, el paso lo está limpiando, es que no quiero que me se olvide, Felisa, que es un encanto. Puedo dar fe de lo que está diciendo. Es un encanto de persona, ¿eh? Un encanto. Felisa también se la ha reconocido. Que es doradora. Que se la ha reconocido también función del silencio, pues su dedicación también a Paco. Y con el cariño que se toma ella las cosas, ¿eh? Aparte de estos recordatorios, ¿tiene algo más que quiera contarnos, que tú quieras que la gente se entere de la labor que se hace en la hermandad o del agradecimiento que la hermandad tenga hacia alguien, aprovechar esta noche? Yo quiero, lo primero, son mis cultos. ¿Eh? Que en la función principal la tengo el 18. Tengo un quinario, y tenemos un quinario, y que asistan los hermanos a los cultos. Eso es importante. ¿Quién es el predicador? Pues Carlos Quijano. Es el prior del convento de los carmelitas, descalzo de Cádiz. De Cádiz. Sí. ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te hubiésemos hecho? No, porque hemos hablado. Yo no creo que ha sido pregunta, sino hemos hablado muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está más tranquilo ya? Sí. Pero me sigue sin gustar, ¿eh? Pero no me llamen más. Pues ya tenemos sí, para el ratito este sí. Para ratito ese sí. Pues ya nos queda despedirlo. Muy bien. Pues yo, antes de despedirte, te vamos a hacer también otro regalo. Te vamos a poner, esa palabra no se puede decir, la tradición, porque te equipes a la tradición, unas bellísimas imágenes de la Hermandad de las Angustias. Y ahora la vas a ver y luego nos despedimos, ¿vale? Vale. Venga.
Bueno, pues yo era mi regalo especial a un hombre que lo ha pasado muy mal y que nosotros damos fe de que esto de las cámaras a él como que no se hicieron para él. Y le hemos querido ofrecer este pequeño homenaje de su queridísima Hermandad de las Angustias, porque él hoy ha hecho de partida doble. Nos hemos perdido en el tiempo como cofrades de toda la vida, pero también hemos tenido el privilegio de tener a un hermano mayor de primera categoría como es Paco Zay. Compañero, ¿estáis conmigo o no? Por supuesto. Doy fe de lo que dice. Pues sencillamente, Paco, ¿nos queda alguna cosa más? Pues agradecer a esta casa, haberme traído, y a ti en particular, y a ustedes por acompañarme. Pues nada, esta noche muchas gracias, Paco Saenz, porque sí puedo decir que hemos cuidado todos los detalles, hasta los contertulios han sido escogidos por Paco Saenz. Nosotros eso se lo debíamos a él y para nosotros ha sido un auténtico placer. Lo repito, Paco, muchas gracias. A ustedes. Nosotros nos marchamos a ver esas imágenes para enmarcar que tanto Tequi como Bienve nos prepara en cada uno de nuestros programas. Cordero.
presencia adivina.
Bueno, este documento se emitió hace ya muchos años por esta casa. Entonces no se llamaba Costa Noreste Televisión, era la televisión de Sanlúcar, la TDC, y reflejaba la evolución también de esta hermandad del silencio, y que se titulaba 10 madrugadas de silencio. Hemos querido recoger ese documento, que lo hemos encontrado en los archivos de esta casa, y que espero que de verdad os haya gustado, donde más de uno nos hemos visto muy jovencitos. Bueno, si tras estas imágenes vamos a pasar a nuestra agenda cofrade. Durante los días 7 a 9 de marzo, la Hermandad del Santísimo Cristo de las Misericordias y Nuestra Señora de los Dolores celebra en honor y gloria de su amantísimo y sagrado titular, el Santísimo Cristo de las Misericordias, solemne triduo. Se comenzará a las 8 y media con el siguiente orden de los cultos: rezo del Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa. Ocupará la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre Fray José Manosalvas Eslava, prior del Convento del Carmen de San Fernando. Todos los días del triduo, las eucaristías serán aplicadas por las intenciones de los hermanos y en sufragio de los hermanos difuntos. Con motivo de su reciente restauración, durante los días del triduo, la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias permanecerá en ceremonia de besapié extraordinario. El día 10 de marzo, sábado, a las 9 y media de la mañana, se celebrará misa rezada. A continuación y durante todo el día, la imagen del Santísimo Cristo de las Misericordias estará expuesta a la devoción de los fieles en devoto besapié. A las 8 y media de la tarde se celebrará solemne Eucaristía, que será presidida por el mismo orador sagrado. Todos los cantos de estas celebraciones estarán a cargo del coro de la Hermandad. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza celebrará durante los días 8 a 11 de marzo en la Iglesia de San Nicolás de Bari solemnes cultos cuaresmales en honor de sus sagrados titulares. Durante los días 8, 9 y 10 de marzo se celebrará solemne triduo, que comenzará a las 9 menos cuarto de la noche con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, ejercicio del triduo y Santa Misa con homilía a cargo del Reverendo Padre José Palomas Augut, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. El domingo, día 11 de marzo, a la 1 de la tarde, se celebrará función principal del instituto, que estará presidida por el mismo orador sagrado. En el ofertorio, los hermanos harán pública protestación de fe. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura celebrará el día 9 de marzo en su casa de hermandad Cabildo General Ordinario Informativo de Salida. Se comenzará a las 8 y media de la tarde en primera convocatoria y a las 9 en segunda y última, para tratar el siguiente orden del día: preces, lectura del acta anterior, informe sobre horarios e itinerarios y orden de la cofradía. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz, Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Victoria celebrará la Iglesia de Nuestra Señora de la O en honor de su amantísima titular Nuestra Señora de la Victoria los siguientes actos. Día 9 de marzo, viernes, a las 9 de la tarde, comenzará el traslado de la imagen de Nuestra Señora de la Victoria desde la Iglesia de San Miguel, sede canónica de la Hermandad, a la Iglesia de Nuestra Señora de la O. Día 10 de marzo, sábado, la imagen de Nuestra Señora de la Victoria permanecerá expuesta a la devoción de los fieles en ceremonia de solemne besamanos. Día 11 de marzo, domingo, a las 12 de la mañana, se celebrará solemne Eucaristía en su honor con homilía a cargo del Reverendo Padre Jacinto del Castillo Espinosa, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la O y director espiritual de la Hermandad. Una vez finalizada la Santa Misa, se celebrará la tradicional exaltación poética Nuestra Señora de la Victoria, que estará a cargo de don Rafael Portillo Ortega. La parte musical estará a cargo de la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María. En este mismo acto se hará entrega de la corbata al pregonero de la Semana Santa. A las 5 y media de la tarde tendrá lugar regreso desde la Iglesia de Nuestra Señora de la O de la imagen de Nuestra Señora de la Victoria a la Iglesia de San Miguel. El próximo viernes 9 de marzo a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Francisco se celebrará solemne Eucaristía organizada por las hermandades residentes en dicha iglesia, la cual se viene realizando durante todo el año, todos los meses. La Santa Misa será presidida por el director espiritual de dichas hermandades, el Reverendo Padre Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de San Nicolás de Bari. Durante dicho día y también los siguientes viernes primeros de mes, estará durante todo el día expuesto en solemne besapié la imagen de nuestro titular, Nuestro Padre Jesús del Silencio.
El día 9 de marzo a las 9 de la noche en el Salón de Bodegas Pedro Romero, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Consuelo y María Santísima del Mayor Dolor celebrará su tradicional acto de entrega de los reconocimientos Cirineo, en su cuarta edición, así como a la presentación del boletín informativo de la Hermandad y al descubrimiento del cartel ilustrativo del Martes Santo Cirineo 2012, obra del aficionado a la fotografía Francisco Listán. Se reconocerá como Cirineo del Consuelo 2012 a Eduardo Herrera Pinilla, herrero de profesión y consuelista de devoción, siempre al servicio de la Hermandad, y como Cirineo de Sanlúcar 2012 a la Orden de los Reyes Magos de la ciudad por su buen hacer con la ilusión de la infancia sanluqueña. El acto estará amenizado por los sones del Quinteto de Metales Amadeus. El sábado 10 de marzo a las 8:30 de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, celebrará el 23º pregón de Nuestro Padre Jesús Nazareno. En esta edición el pregón estará a cargo del cofrade sanluqueño don Álvaro Ballén Pozo, que será presentado por don Miguel Ángel Moreno Domínguez, conciliario de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. En el transcurso del pregón intervendrá la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, que un año más acompañará al paso de palio de la Amargura en la madrugada del Viernes Santo. Tras el acto se servirá una cena en honor al pregonero, cuyas invitaciones están disponibles en la Secretaría de la Hermandad en horario de tarde. Al igual que el año pasado, varias cofradías saluqueñas están celebrando la segunda ruta cofrade, por la que durante cada sábado hasta el 17 de marzo cada corporación participante organizará una degustación de un plato típico en su casa hermandad y que podrá ser disfrutada por cualquiera que lo desee. Participan en esta segunda ruta cofrade, por este orden, la Hermandad del Consuelo, la Agrupación Parroquial de la Sagrada Cena, los estudiantes, la Borriquita, el Silencio, el Nazareno, las Angustias y el Huerto. El sábado 10 de marzo será la séptima cita en la Casa de Hermandad de las Angustias. El domingo día 11 de marzo a la 1 de la tarde en la Iglesia de San Diego tendrá lugar la presentación de la revista de la Semana Santa Sanluqueña que anualmente edita la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. El acto estará amenizado por la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Veracruz de Utrera. Durante los días 12 y 18 de marzo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura celebrará en la sede canónica de la Hermandad, en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, solemnes cultos cuaresmales en honor a sus sagrados titulares. Durante los días 12 y 16 se celebrarán a las 8:30 de la mañana Sagrada Eucaristía y a partir de las 8:15 de la tarde solemne quinario con el siguiente orden de cultos: rezo del Santo Rosario, ejercicio del quinario y Sagrada Eucaristía con homilía a cargo del Reverendo Padre don Antonio Jesús Jaén Rojas, párroco de la Iglesia de San Nicolás de Bari. El domingo 18 de marzo se celebrará a las 12:30 de la mañana solemne función principal de instituto presidida por el mismo orador sagrado. En el transcurso de la misma, los hermanos realizarán pública protestación de fe. Durante este fin de semana, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Estrella han celebrado en su sede canónica la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados solemnes cultos en honor a su amantísimo titular, Nuestro Padre Jesús Cautivo. El viernes durante todo el día permaneció expuesta la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo a la devoción de los fieles en ceremonia de devoto besapié. Por la tarde se celebró una solemne función con homilía a cargo del Reverendo Padre don José Paloma Sagot, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y director espiritual de la Hermandad. El sábado la imagen de Nuestro Padre Jesús del Cautivo fue trasladada a su altar realizando el ejercicio del Vía Crucis por el interior del templo. Por otra parte, la muy ilustre, venerable y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración, Primitivo de las Aguas, María Santísima de la Esperanza Coronada y Santa Ángela de la Cruz, establecida canónicamente en la parroquia de San Nicolás de Bari, ha presentado este pasado fin de semana su boletín Lábaro 2012. Tras la presentación de este boletín, la Hermandad procedió a la segunda exaltación poética de la Juventud Cofrade. El acto fue presentado por Cristian Jiménez, quien dio paso al pregonero de la exaltación, Jesús Partida Gómez. Por último y a modo de cierre, se llevó a cabo la presentación del cartel ganador del concurso fotográfico Capirote Verde. Concretamente, el sábado se celebró en Sanlúcar un certamen a beneficio de Caritas organizado por la Hermandad de los Estudiantes de Sanlúcar, un concierto que se celebró en la carpa instalada en el Paseo de la Calzada sobre el mediodía y en el que actuaron la banda de música de Julián Cerdán, la sanluqueña Agrupación Musical de la Caridad
y la banda de cornetas y tambores de los Desamparados de Sevilla, la cual acompañará a la cofradía el próximo Miércoles Santo en su estación de penitencia. Además de este concierto, también se ha celebrado en nuestra ciudad otro encuentro musical. En esta ocasión, el certamen fue organizado por la Hermandad del Cautivo, ya que en la misma jornada se procedía a presentar su cartel de Semana Santa, Cautivo de Sanlúcar. El acto tuvo lugar a partir de la 1:00 p.m. en la Iglesia de los Desamparados. El concierto de marchas procesionales que acompañó al acto en sí corrió a cargo de la agrupación de Nuestra Señora de la Caridad. El programa previsto para la ocasión recogía las siguientes piezas musicales: Jesús de la Paz, Gitano de Sevilla, Santísimo Cristo de los Milagros y Cautivo de los Desamparados. Un fin de semana notablemente musical en el que los ciudadanos ya pueden notar la llegada de la Semana Santa, que en breves semanas inundará las calles de la ciudad con las tradicionales procesiones de cada hermandad sanluqueña. Esa agenda cofrade donde siempre decimos que tomen nota de las diversas actividades de cada una de nuestras hermandades y sobre todo, bueno, pues porque estábamos muy cerquita, ya lo decíamos al principio del programa, estábamos ya muy cerca del domingo de Ramos y era que hace falta tener cumplida información de todo. Hombre, siempre esta información, si alguien sabe dónde mandarla a los estudios de Costa Noreste Televisión o bien es el encargado, nuestro contertulio Eligio Villo, de hacer la redacción de cada una de esas noticias. Nos queda ya poner el punto y final. Compañeros, muchas gracias por estar esta noche conmigo. Le hemos especial un programa con mucho cariño a la Hermandad de la Angustia, a tu hermandad. Pues sí. ¿Qué te ha parecido a ti? A mí me ha parecido muy bonito. Muy bonito, ¿no? Claro. Y elige tú que te mantienes. Hombre, a mí, aunque no sea mi hermandad, Paco, pero también me ha parecido gustado, ¿no? Que está muy bien. Bueno, él se lo merece, Paco, se lo merece. ¿No? Pues señores, muchas gracias por estar un día más con nosotros en este programa dedicado a la Semana Santa de Sanlúcar y que lleva por nombre Entre Varales. Muy buenas noches.